la y El Honor en este programa de recibir a una de las más grandes figuras literarias de este siglo en España, el maestro Dámaso Alonso, director de la Real Academia Española de la Lengua, maestro de la crítica estilística, poeta de dos estilos según señalan algunos críticos estudiosos de su obra e investigador filológico y literario. Gracias, maestro Alonso, por haber venido a estar con nosotros. Si usted me lo permite, yo quisiera empezar este diálogo recordando un poema de su primer libro aparecido en 1921, escrito más o menos entre 1918 y la fecha de su aparición. Es del libro Poemas Puros, Poemillas de la Ciudad. Se titula Mañana Lenta y dice, Mañana Lenta, cielo azul, campo verde, tierra vinariega, y tú mañana que me llevas, carreta demasiado lenta, carreta demasiado llena de mi hierba nueva, temblorosa y fresca, que ha de llegar sin darme cuenta, seca, sin saber cómo seca. Este es el Damas Alonso de los comienzos, el Damas Alonso que señalan los críticos y estudiosos como el poeta que busca la pureza. ¿Es así? En, entonces, cuando escribí ese, ese poema, yo tenía recientes las lecturas de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez, y hay en, en todo el libro... Pues eh, se nota, se nota en todo el libro la influencia de los dos maestros eh, que fueron mis lecturas inmediatamente anteriores a esas. Sin embargo, en el, en el libro, en Poemas Puros, Poemillas de la Ciudad, yo creo que hay un tono personal eh, que fue el que se había de desarrollar luego a lo largo de mi vida. Ese poema eh, que usted me ha leído. Es verdaderamente para mí emocionante porque hoy tendría sencillamente que repetir el poema cambiando los verbos, donde eh, dice eh, carreta eh, y tú carreta que me llevas, pues tendría que decir y tú carreta que me llevabas, eh, en lugar de decir eh, mi hierba nueva temblorosa y fresca, de, tendría que decir de mi hierba seca que antes fue temblorosa y fresca, etc. Eh, pero es muy vital, muy representativo de la, de la evolución esperada, vital, que hoy, por desgracia, está ya en mis años consumada. En años, sin embargo, todavía lozanos, fecundos, de los que todavía se pueden esperar muchas cosas. No sé, muchas cosas no creo, ¿no? Pero, en fin, eh, trataré en lo que me conserve eh, Dios de vida, trataré de rematar los estudios iniciados y no completados, de anudar algunos cabos sueltos, en, en fin, de redondear en lo posible mi obra que en sus puntos principales o que puedan tener más interés eh, ya está eh, hecha o por lo menos terminada, terminada en cuanto al trabajo mío terminada y empleo esta palabra mejor mejor que hecha porque no está hecha como yo la, que, la querría haber hecho, ¿no? Damas Alonso es madrileño, pertenece a una acomodada familia de clase media y pasó gran parte de su niñez en Ribadeo Lugo. Su nacimiento se produjo en la plazuela o en la plaza de San Miguel de Madrid el día 22 de octubre de 1898, año por tantos conceptos importantes Importante. en nuestra historia. De tal manera que en ocasiones se ha dicho que acaso había que hablar de una de otra generación del 98, que sería la generación a la que pertenece usted y, y tantas otras figuras ilustres de nuestras letras. Eh, estudió usted el bachillerato en Madrid, en los alrededores de Madrid. Primero en los Agustinos, del Escorial, creo. No, primero en no? Chamartín. Primero Chamartín. Chamartín, eh, en Chamartín. En el colegio de los jesuitas de Chamartín, eh, Nuestra Señora del Recuerdo, pasé seis años. Eh, eh luego pues eh, si usted quiere que le hable de esto de lo que eh, fueron mis estudios, luego pasé a estudiar matemáticas eh, con un matemático eh, extraordinario que había entonces Augusto Crae, eh, luego quedó su nombre en una academia, pero él era un matemático purísimo y, y exactísimo y estando estudiando preparándome para ingeniería de caminos, pues tuve una afección grave a la vista y tuve entonces eh, que cambiar de vocación. Eh, tomé como más cómodo para mis defectos de vista el derecho. Los primeros momentos eh, tuvo que ser oyendo a mi madre que me leía los libros que yo debía estudiar. Luego fui poco a poco viendo mejor y... Y terminé la carrera de derecho muy rápidamente. En realidad tengo que confesar que no me gustaba y procuré, eh, como un trago amargo, amargo pasarlo deprisa. Eh, hice la carrera de derecho en una convocatoria de junio, una de septiembre, una de junio y una de septiembre, cuatro en total. Y entonces me dediqué a lo que me atraía más, aparte de las matemáticas, que era la literatura. Y empecé a estudiar como oficial, como alumno oficial, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Hay algunas fotos de infancia de Damas Alonso. ¿En esta qué años tendría usted? Yo creo que debía tener que debía tener eh, 11 o 12, 12 o quizás entre 10 y 12 y 12 años es con el uniforme que llevábamos los alumnos del... del colegio de Chamartín, de la, de la Rosa, ¿no? Esta es otra fotografía también. Esa es un poco anterior, me parece. Eh, 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 a mí me gusta mucho porque estoy ahí con un libro estudiando eh, muy afanosamente. Naturalmente estoy colocado en esa posición eh, para fotografiarme. No es que en ese momento estuviera estudiando verdaderamente, pero la foto parece que lo indica. Y además en un lugar de Madrid pues que me es muy, que me ha sido siempre muy querido, es en los jardinillos que están ahora frente a la plaza de San Juan de la Cruz, en donde ahora han colocado, retirándola del centro, Dentro la, de, de la castellana, la estatua de Isabel la Católica. Una fotografía familiar muy curiosa, porque en ella se dan cita a cuatro generaciones, es esta que vamos a presentarles ahora. En esa soy más pequeño, yo creo que debo tener, que debo tener cinco años, no llega a seis. Es en Ribadeo y estoy con tres miembros. de mi familia que representan las tres generaciones anteriores. Mi bisabuela, que es la señora que está sentada, eh, mi, un abuelo, eh, abuelo tío mío y un hijo de mi abuelo tío, ¿no? Todos de, de Ribadeo. A esta señora que había nacido, me parece, en 1828, la conocí yo durante tres o dos, dos o tres años, ¿no? Mi, mi bisabuela. Quizá con este con este pretexto de esta fotografía podemos entrar a hablar un poco de su familia de, de, del clima familiar de sus primeros años pues eh, yo, yo na, verdaderamente me desperté a la vida cuando mi padre había muerto ya porque mi padre pues eh, murió cuando yo tenía dos años murió a los 28 años de, de tuberculosis eh, estaba de ingeniero en la felguera población a la que conservo yo mucho afecto porque los actuales habitantes de la felguera me han dado muchas pruebas de, de interés y de, y de cariño. Allí han dedicado una calle a mi nombre en la felguera. Y el, después, cuando enfermó mi padre, tuvo que eh, tratar de, de curar su enfermedad que iba avanzando. Y se le ocurrió que su pueblo natal, Ribadeo, sería para él la curación. No fue la curación, fue la muerte, naturalmente. Entonces la, la tuberculosis estaba no bien tratada todavía. ¿no? Eh, esto hizo que mi, eh, mis recuerdos infantiles, en realidad, estén ligados a Ribadeo, en la provincia de Lugo, en la orilla del, del Eo, con una ría preciosa, eh, donde yo pues he hablado gallego con los muchachos de, de mi edad en la, en la calle y de ahí me ha venido un gran afecto a Galicia, eh, al pueblo de Ribadeo especialmente. Y yo me considero gallego aunque nacido en Madrid, porque en realidad tengo tres cuartos de sangre gallega, gallega de las dos riberas de Eleo, porque la, la ribera opuesta a Ribadeo, el Castropol, es Asturias políticamente administrativamente, pero en realidad es de raza gallega y de lengua gallega, con rasgos ligeramente dialectales con relación a, al gallego interior de Galicia. Pero es un gallego, una, un dialecto que pertenece al gallego que se habla hasta Navia. Hay una, una curiosa... Una curiosa, un curioso encuentro, un conocimiento que se produce en edad muy temprana, creo que a los 17 o 18 años, y que perdura todavía, convertido en una de las amistades más hondas, entrañables y sólidas en la vida de Damas Alonso, que es su conocimiento de Vicente Alexandre. A Vicente Alexandre le, le conocí en las navas del marqués en el verano de 1917. Yo tenía 18 años y él también porque hemos nacido los dos, pertenecemos a la verdadera generación del 98. Hemos nacido en el año 98. Con, otros, con otras muchas personas eh, que, han, que han tenido mucha significación en literatura española, Federico García Lorca eh, nació también en el 98. Él se quitó años muchas veces, hasta tal punto que cuando Gerardo Diego hizo su antología de la, de la poesía, eh, que ha sido famosa y que se ha reeditado recientemente, pues tuvo que decir que Federico había nacido a fines del siglo XIX, con lo cual en realidad le dejaba en peor lugar. ¿no? Zubiri es también de la, de la generación del, del 98, y hay otros muchos eh, eh, que son del 98 o muy próximos, que eh, José María Pemán, eh, eh, Camón Aznar, etc. ¿Alguien ha escrito que fue usted quien contagió a Vicente Aleixandre su fervor por la poesía? Bueno, no, parece... se, no se puede decir exactamente que yo le contagiara. Lo que pasa es que él no había leído a Rubén Darío y yo puse en sus manos por primera vez un libro de Rubén Darío y fue el, el despertar de, de la vocación poética que estaba quizá oculta en él. y empezó además con la gran admiración que tuvimos los dos y que tenemos por la poesía de Rubén Darío, que luego pues eh, fue sustituida por la poesía de 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 Juan Ramón y de Antonio Machado. ¿no? Pero Rubén sin duda fue una gran espoleta. Fue una gran y además nos le eh, sabíamos de memoria. Y el libro en que leyó Vicente Alexandre por primera vez a Rubén Darío, le conservo aún, y está lleno todo de admiraciones en los puntos en que el, el entusiasmo poético eh, crecía en el lector, hay una fuerte admiración, a veces dos, dos admiraciones. A veces con un carácter pues un poco sexual, pues eh, carne divina, carne de la mujer, arcilla, dijo Hugo, ambrosía más bien, o oh maravilla, la vida se soporta tan doliente y, y tan corta, solamente por eso ha eh, caricia o obeso en ese pan divino para el cual nuestra sangre es nuestro vino. Pues hay una gran admiración de Vicente al lado de esos versos. ¿Cómo suenan a los 18 años esos versos de Rubén? Hombre, eh, interesan mucho poéticamente y e interesan mucho además por los deseos eh, eh, verdaderamente intensísimos que todo hombre tiene en esas edades. ¿no? En esos años, a lo largo de sus estudios, ha tenido usted oportunidad de establecer contacto con profesores que han influido decisivamente en su vida. Don Andrés Ovejero parece que ha sido uno de ellos. Sí, don Andrés Ovejero era un profesor eh, estupendo en la Facultad de Letras de Madrid porque tenía una manera de, eh, de despertar el interés hacia la literatura y hacia las artes en alumnos que venían de sitios muy distintos y que a lo mejor no tenían conocimiento ninguno de, de esas cosas. e o vexero hablaba lo mismo que del Partenón, que de, que de, que de Renan, que de, que de poesía contemporánea, que de, que de novelística eh, rusa, eh, de, de escultura, de pintura, con un entusiasmo que arrebataba a los alumnos. Yo no estaba exactamente en esa misma posición porque yo traía ya una impregnación literaria y de gusto artístico de años anteriores. ¿no? pero eh, recuerdo muy bien al, alumnos que llegaban sin eh, conocimiento ninguno de estas materias y que luego han tenido nombre importante o en, la, o en, o en el profesorado universitario o en la literatura. ¿no? Américo Castro también fue un Américo uno de Castro le, le debo mucho porque eh, despertó en mí el gusto por la historia de la lengua que era a lo que entonces se reducían las explicaciones de Don Américo, el cual luego, a lo largo de su vida, cambió mucho eh, y, y amplió extraordinariamente el campo de su apetencia intelectual, eh, eh, dirigiéndola más bien eh, con, un, eh, con un influjo filosófico hacia una interpretación de la vida española, una interpretación total. En estos puntos finales yo tuve siempre algunas diferencias con don Américo. Eh, ahora, en el punto inicial del conocimiento de la historia de la lengua española, eh, mi deuda con don Américo es muy grande y mi afecto hacia él ha sido siempre grande, aun eh, cuando hemos tenido esas pequeñas diferencias a que me refiero. En alguno de sus trabajos eh, se queja usted de no haber sido mejor alumno de don Miguel Asim. Sí, porque Don Miguel Asín era eh un profesor verdaderamente fantástico, increíble, con una suavidad, con una exactitud, eh con una eh, cantidad mínima de datos, pero datos indispensables para el conocimiento del árabe nos daba sus clases de tal manera que la 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 gramática árabe la reducíamos en una hoja de papel con las explicaciones de, de Don Miguel Asín. Eh, mi devoción hacia él fue enorme. Eh, le sucedí luego en la Academia Española, tuve el, el sillón que él había tenido. Y, adem de. y además, además eh, Don Miguel, eh, años antes de morirse, había sido el que había movido más, empujado también por mi, por mi amigo y discípulo suyo, Emilio García Gómez, el que había empujado más el que la eh, academia me admitiera en su seno. ¿no? ¿Y también conocí usted a Besteiro en esos días? Sí, eh, a Besteiro muy ligeramente, porque me, me examinó de, de lógica en, en, en el preparatorio que se estudiaba entonces. Y me estuvo preguntando de algunas materias y, y luego me, me quiso eh, preguntar sobre los juicios sintéticos a priori. Eh, y yo entonces me excusé y le dije que, que verdaderamente era una materia que me había resultado demasiado abstrusa, que temía no haberla comprendido bien, todo esto en el examen. Y Don Julián pues lo, lo, lo dejó eh, sin más. Y a pesar de haber yo rechazado una materia de las que me preguntaba, me dio sobresaliente. Yo he tenido siempre mucho, mucho entusiasmo por, por don Julián y mucha tristeza por el trato que se le dio en los, en los últimos años de su vida. En los diversos libros que se han escrito acerca de usted, hay dos versiones contradictorias en cuanto a su conocimiento de don Ramón Benéndez Vidal. Según unos, usted fue discípulo suyo, según otros, no llegó a serlo. No he sido discípulo en la cátedra, en la cátedra claro. de don Ramón, pero he sido discípulo eh, fidelísimo en sus libros. Eh, en realidad han sido los grandes inspiradores pues, de, mis trabajos, de mis trabajos filológicos. Don Ramón Menéndez Pidal eh, era, era un hombre de un genio, de una eh, cantidad de, de trabajo minucioso. Eh, buscando la mayor exactitud siempre, eh, que fue una lección magnífica para la iniciación de mis trabajos y además creo que ha sido uno de los sabios más auténticos y más seguros que ha tenido eh, la España moderna. Eh, a su muerte han comenzado eh, voces y críticas, como siempre ocurre. A lo largo se apreciará el valor inmenso de la obra de Menéndez Pidal. Hay una prueba, sencillamente, que él era el único filólogo en realidad en el año 1900 o 1905, porque Menéndez Pelayo, que vivía al mismo tiempo y que era un genio al que yo he admirado siempre mucho, eh, sin embargo, era de una naturaleza completamente distinta. En, en Menéndez Pelayo lo valioso verdaderamente era su profunda intuición que le llevaba a apoderarse de lo más interesante de la obra literaria y a exaltarlo. Eran dos tipos muy distintos, pero el que practicaba la ciencia eh, tal como se llevaba ya en Europa en la segunda mitad del siglo XIX era Menéndez Pidal. Y la prueba de su valía es que entonces era el único filólogo que pertenecía verdaderamente a la ciencia europea y que luego... tuvo pues unos cuantos discípulos eh ocho tal vez pues, eh, eh, don, don Américo Castro eh Navarro Tomás al, algunos otros pero en la segunda generación eso se transformó ya en 20 o 30 donde están pues eh, a Amado Alonso eh, gran amigo mío no pariente mío pero eh amigo fraternal a veces me escribía cartas llamándome eh, eh, mi hermanillo Y al que yo quise mucho y cuya temprana muerte lamenté. Eh, a esa misma generación, pues eh, se puede decir que pertenece la PESA, eh, ligeramente más joven, que pertenezco yo. Y luego nosotros hemos tenido discípulos que han aumentado todavía el número, de manera que es como una pirámide que empieza en Menéndez Pidal y que se va ensanchando y que hoy eh, está representada por discípulos ya en la quinta o la sexta generación, que son centenares, y que no solamente existen en el, en el mundo español, sino también en el hispanoamericano, y aún en el extranjero, en diversas universidades de los Estados Unidos. En 1914 había iniciado usted su actividad literaria veraneando en Medinaceli, con un soneto que se llamó Cuentan las historias precisamente así, Medinaceli. Sí, bueno, era un soneto que valía, que valía muy poco, ¿no? Sí se imprimió por fin, pero no lo debía haber impreso, ¿no? Otro soneto escrito a los 19 años obtuvo un éxito persistente sí. y creciente sí. que según usted es el mayor éxito de los suyos, lo que alguna vez ha llegado incluso a avergonzarle, y en todo el mundo hay muchas personas que lo recitan, sí. que lo saben de memoria. Se titula Cómo era y apareció en la revista Nueva Etapa del año 1918. Sí. Esta fue la primera obra maestra de Damas Alonso que llevaba un lema el primer verso de un soneto de Juan Ramón Jiménez titulado Retorno Fugaz, publicado un año antes, que decía, ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? ¿Se acuerda usted de ese soneto? El de Juan Ramón Jiménez, pues no me acuerdo de... No, pero de, el suyo. De, de, del, del mío sí, la puerta franca, vino queda y suave, ni materia ni espíritu. Traía una ligera inclinación de nave y una luz matinal de claro día. No era de forma, no era de armonía ni de color, el corazón lo sabe, pero decir cómo era no podría, porque no es forma, ni en la forma cabe. Lengua barro mortal, cincel inepto, deja la flor intacta del concepto en esta clara noche de mi boda, y canta mansamente, humildemente, la sensación la sombra el accidente mientras ella me llena el alma toda la base del soneto es que eh, está precisamente en su vaguedad porque apunta eh, a dos polos uno es la feminidad eh, la imagen de lejana de la, de la amada posible y otro es la poesía misma. De manera que están unidas en el, en el, en el concepto eh, del, del poeta, en su eh, entraña, eh, la imagen de la mujer y la imagen de la poesía. Pero una de las ediciones de ese soneto provocó un malentendido un vale entre Juan Ramón Jiménez y usted. En la antología de, de Gerardo Diego, eh, me parece que fue en la segunda edición, había Gerardo aumentado bastante los poemas de la antología. Y los editores dijeron: No puede ser, porque excede el número de pliegos que hemos calculado. Aquí hay que quitar materiales. Y entonces decidieron quitar todas las dedicatorias y todos los lemas que figuraban al frente de las poesías. Entre esos lemas, pues desapareció el de Juan Ramón, ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? Y Juan Ramón recibió la antología fue a mirar eh, este soneto y encontró que su lema había desaparecido. Y eso le produjo un, eh, un malestar y eh, un, un disgusto profundo que le duró mucho tiempo. ¿no? ¿La relación con Juan Ramón Jiménez siempre era un poco difícil? Bueno, era, era difícil. Eh, en, realidad, en realidad, en la época de la eh, generación del 27, pues eh, fuimos Rafael Alberti y José Bergamín, que entonces era gran amigo mío, y, y yo los que más en contacto estuvimos con, con Juan Ramón. Le visitábamos con bastante frecuencia y él además eh, hacía todo lo posible por atraernos. Eh, teníamos por él una admiración muy grande que en mí no ha decrecido pero luego con los años pues vi cómo juan ramón se dedicaba a cultivar a las generaciones más jóvenes que le parecían prometer algo y en un momento dado pues las segaba las descabezaba las descabezaba y las sustituía por una generación más joven aún ¿no? tenía una lengua afilada a lo que parece en la crítica sí, eh, su, su crítica era verdaderamente eh, tremenda y, y con, una, con una profunda intuición para encontrar el punto en donde se podía herir a la persona. Eh, la equivocación de Juan Ramón es que creía que después de haber dado una punzada certera en la personalidad criticada, podía desbridar esa herida, eh, eh, separar sus bordes y extraer por, por ese agujero toda la personalidad, el total de la personalidad. ¿Usted alguna vez pensó en hacer un libro sobre JRJ? Sí, es cierto que en el prólogo de mi libro, Poetas Españoles Contemporáneos, aseguraba yo eh, que no hablaba en el libro de Juan Ramón Jiménez porque tenía intención de dedicar un libro a su figura. Debo confesar ahora, entre mis faltas, entre mis pecados, que en realidad yo no había incluido ningún estudio sobre Juan Ramón Jiménez en ese libro de poetas españoles contemporáneos porque tenía mucho miedo a que mi estudio le hiriera. Y para que no se enfadara al leer, añadí esa, esa frase porque pienso dedicar un libro entero a su figura. Usted sabe, porque hemos hablado ya alguna vez de ello, que, que Juan Ramón no olvidó eso de que yo pensaba dedicar un libro entero a su figura y me mandó un largo, un larguísimo telegrama desde Puerto Rico, eh, aprovechando la ocasión de unas invitaciones de la Universidad de Puerto Rico para que yo fuera allí, estuviera aproximadamente un mes con él y eh, pensaba entonces pues tener un intercambio de conversaciones para eh, teñir, para dar eh, un matiz o un sentido especial al libro que él siempre creyó que pensaba escribir sobre él. Ahora, mi admiración por Juan Ramón Jiménez es muy grande, ¿no? Como eh, poeta y por como su obra, poeta sí. y, eh, y aún como, como persona, porque yo comprendo muy bien en el poeta, sobre todo en el poeta del temperamento de Juan Ramón, comprendo perfectamente. eh, pues eh, cuando, cuando se, es, eh, se tiene una sensibilidad estética, ética estética, como decía él, eh, extremadamente fina y delicada, cómo hieren o eh, hacen daño cosas que a los temperamentos más normales pues no nos, no nos impresionan. Son conocidas y eh, después de contarlas eh, muchas veces pues las, las gracias de, de, de Juan Ramón sobre eh, eh, su visita a la casa de Antonio Machado, cuando, donde vio pues, que había, pues, eh, entre el desorden de la casa, había un par de huevos fritos encima de una silla, eh, su visita a Ricardo León, cuando le encontró escribiendo en una mesa con un tapete verde, en una especie de mesa con inclinada como de una oficina con tapete verde con una copa de anís del mono encima de y además estaba en calzoncillos porque era verano o eh, su gracia sobre, sobre Eugenio Dors cuando eh, decía Juan Ramón sí porque el otro día paseando por la calle de Alcalá había mucha gente tal y, y de repente a lo lejos vi aparecer un hongo gris. E inmediatamente pensé, Eugenio Dors, y era Eugenio Dors. Estas eran las maneras de, de hacer eh, gracia incisiva sobre las eh, personalidades eh, que tenían nombre literario y estimación. Pero el error de Juan Ramón es que creía que se podía deshacer a la persona misma empezando por esa acertada incisión de, de carácter muy intuitivo. ¿no? Hablemos ahora de sus años 20, sus años viajeros. Esos años en los que en España casi nadie viajaba fueron años en los que usted fue un privilegiado. Eh, tuve que estar esperando eh, muchos meses eh, porque con la catástrofe de Anual en el año 21, yo que acababa de cumplir mi servicio militar, era entonces la época en que había la... Eh, la clase verdaderamente injusta de los soldados de cuota. Eh, debo confesar que yo era soldado de cuota y acababa de cumplir mi último periodo de de trabajo en la en el ejército cuando ocurrió la catástrofe de Anual. Entonces desapareció toda la cuota, fuimos incorporados como soldados como todos los otros soldados al cuartel Eh, yo recuerdo que tuve que hacer una espantosa mudanza de eh, la compañía de la radio desde el Pardo a Madrid, cargando en camiones cajones que pesaban una cantidad fantástica de kilos porque estaban llenos de, de pedazos de hierro. Estuve esperando eh, hasta que afortunadamente... Eh, me, me, me dieron como inútil total. Después de haber cumplido mi servicio en la Mili, eh, obtuve en el eh, hospital de Carabanchel un, una certificación de inutilidad total. Y entonces pude ir a la Universidad de Berlín donde me estaban esperando porque por influencia de Américo Castro me habían nombrado lector de español en la Universidad de Berlín. Estuve en la Universidad de Berlín desde el año 21 al año 23. Eh, época eh, tremenda. Fue eh, la, la época de la inflación, en donde a veces nos pagaban a principios de mes 5 eh, millones de marcos. Y a los 10 o 12 días venía lo que llamaban una Nachzahlung. Un, uh, un pago suplementario, que si el del día primero de mes había sido 5 millones, el suplementario era a lo mejor 40 millones. Dejé sin cobrar mi sueldo del mes de mayo y escribí a un profesor alemán, muy amigo mío, eh, diciéndole que cobrara en mi nombre la cantidad del mes de mayo y que invitara a los amigos que nos reuníamos en determinado restaurante a una, a una cena o le decía yo, como sé que la vida ha subido mucho, a una merienda. Y mi amigo me contestó: eh, No voy a cobrar tu sueldo del mes de mayo porque el billete del tranvía cuesta más. Imagínese usted lo que fue aquel crecimiento de la inflación en, eh, en Berlín. Eh, le advierto a usted que estas experiencias de tipo económico han tenido mucho influjo en, en mi vida porque eh, esa inflación eh, eh, alemana del año 21. Eh, de, de, del, año 20, del año 21 al 23, porque fue sobre todo en el 23 cuando ocurrió lo que acabo de contar, pues eh, ha tenido eh, para mí, además ligado esto quizá a mi temperamento gallego, pues eh, mucho influjo para mi cautela en materias económicas y mi temor ante el paisaje de inflación que ofrece España en estos años y que puede crecer y crecer si no se para y llegar a los términos que yo presencié y viví en, en Alemania cuando llegaron a pagarnos 100 millones mil millones de marcos por, por el sueldo de un mes ¿no? esperemos que eso no, no, no nos toque vivirlo Quiera Dios que, que así sea. Eh, pero de, de Alemania pasé a Inglaterra porque eh, siendo yo lector en Berlín, recibí un nombramiento para ser eh, profesor de español en Cambridge, en Inglaterra. Y eh, pasé a Cambridge. Estuve tres años en, en, dos, en dos épocas distintas, primero del, del 24 al 26 y luego del 28 al 29. En el 29 me casé y mi, mi mujer y yo nos fuimos desde Inglaterra a los Estados Unidos, donde había tenido una invitación muy buena para Hunter College en, en Nueva York y la sección de extension de, de, de Columbia University. Y el verano lo pasé enseñando en Stanford. En, en, en California, cerca de San Francisco de California, y el invierno lo pasé todo en, en Nueva York. Y allí tuve mi, mi segunda experiencia de tipo económico, verdaderamente ilustradora, porque presencié toda la caída de la bolsa eh, norteamericana. El famoso crack. El famoso, el, el pavoroso crack, eh, que pude seguir día a día. Cuando eh, todos los, los norteamericanos estaban comprando acciones y comprando acciones, el chico del ascensor en el hotel donde estuve primero me dijo, este, este mes con las acciones que he comprado, pues he ganado 575 dólares. Eh, 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 ¿qué, ¿Y qué vas a hacer? Pues venderlo y, y comprar nuevas acciones. Y llegó el crack y empezó a temblar la bolsa. Y los periódicos a decir no pasa nada, no ocurre nada, esto no tiene importancia ninguna, es un diente de, de, de sierra, ¿no? Eh, eh, subió la bolsa ligeramente, volvió a bajar más, volvió a subir un poco y ya se precipitó. Ocurrió que afortunadamente yo gané en los Estados Unidos entonces quizá más dinero que, que nunca, porque en las universidades tuve invitaciones para conferencias en muchísimas universidades. Y los presupuestos estaban hechos del año antes y eran sumamente altos por eso, de manera que a un muchacho joven como yo, que no era todavía catedrático de universidad en España, le pagaban pues eh, 300 dólares, eh, eh, 250 dólares en en las universidades en donde conferenciaban. En estos años se publicó su primer trabajo filológico titulado Navija Llanta pelaire. Sí, eso sí, era un trabajito de, de, poca, pero fue el primero. De, de poca entidad, pero fue el primero, sí. Y escribió los poemas de su libro El viento y el verso, que viento... vieron la luz en 1925, sí. y del cual es el poema que abre el libro que dice, Esta es la nueva escultura, pedestal, la tierra dura, ámbito, los cielos frágiles, el viento, la forma pura. Y el sueño, los paños ágiles. Máginas. Esa es como una afirmación de lo que usted cree que es la poesía. Sí, todavía todavía ligada pues al, al. influjo generacional de nuestra idea generacional. sobre la poesía. y naturalmente pensando en, 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 en escultura griega, ¿no? muy, muy conocida. ¿no? El viento, la forma pura. En 1926 publicó usted su traducción del retrato del artista adolescente de Joyce. Sí. Por esos años ya su doble función como crítico y como poeta le han valido un, un prestigio evidente en los círculos literarios. Entonces tuve, entonces, eh, tuve correspondencia con James Joyce. De, es, de esa correspondencia conservo una carta que se ha publicado repetidas veces. Se ha publicado en la, en la Revue de, de Literature Comparée en, en, en Francia. Y, y luego ha habido una revista española que la reproducido hace poco sin, sin decirme nada. ¿no? Eh, además, hay un artículo de un, eh, eh, un joicista eh, en, entusiasta de los Estados Unidos, eh, un bibliotecario que se llama Cohen, eh, en, en que comenta la carta, las cosas que, que me dice Joyce y las cosas que yo le había preguntado para la, para la traducción. Por cierto, que Joyce en la carta decía... Que, mi, eh, que para mi traducción en las cosas que no entendía bien, que debía eh, guiarme por la traducción francesa. Yo estaba en contacto con un, eh, eh, con un muchacho irlandés que me sirvió de mucho porque me explicó cosas de Dublín que tenían difícil, eh, difícil comprensión. ¿no? Y eh, esto parecerá una cosa muy orgullosa, pero yo creo... Que mi traducción española es mejor que la traducción francesa que me recomendaba eh, James Joyce. No por mérito especial mío, sino porque creo que el temperamento irlandés es mucho más parecido al español o el español al irlandés que lo que puede ser el temperamento francés con respecto al irlandés o al español. Ha dicho Andrew De Vicky, profesor de la Universidad de Kansas, estudioso de la obra damasiana, que ya en esa época apuntaba una combinación de calma académica y de precisión, por un lado, y de emoción y entusiasmo por la poesía, por el otro, lo que parece el rasgo clave y el leitmotiv de la obra de Damas Alonso. Sí, es cierto, esto es, es, es cierto, ¿no? Ahora, eh, ¿eso fue bueno o fue malo?, esto me lo pregunto siempre, porque, eh, por ejemplo, Federico, Siento no haber traído precisamente los libros de Federico dedicados por él a uno con un, un con un precioso dibujo eh, hecho por él y con sus fantásticas dedicatorias, porque en esas dedicatorias y en las conversaciones de Federico salía siempre el tema de esta eh, bipolaridad, de esta división Eh, binaria de, de mi obra. Y eh, Federico me decía: tienes que dedicarte completamente a la poesía y únicamente a la poesía y dejar ese centro de estudios históricos que te está arruinando la vida. Y en efecto, en uno de sus dibujos aparece el centro de estudios históricos con una reja, como si fuera la prisión en donde se estaba consumiendo mi vida. ¿no? <laughs> el año 27 fue un año importantísimo, el año damasiano por excelencia, dicen algunos. Bueno, año de fervor con Gorino y el año de Sevilla. El año de Sevilla, sí. ¿Quiere usted contárnoslo así, a pues, grandes rasgos? Eh, en realidad, eh, estas cosas son conocidas, pero fue la primera salida al mundo de la generación del 27. Esta, esta, este grabado, esta fotografía, eh, la reproduje yo por primera vez en mi libro eh, poetas españoles contemporáneos. Luego se ha reproducido muchísimas veces. Ahí estamos, empezando eh, por Rafael Alberti, sigue Fe Federico García Lorca, sigue Juan Chavás, poeta y amigo, pero que en realidad, a pesar de ser amigo, no pertenecía exactamente a la generación. El, el, el que sigue es... Eh, un, un poeta que vivía entonces, madrileño, que vivía en Sevilla y que tampoco pertenecía a la generación. Siguen dos miembros del Ateneo de Sevilla que eran oficialmente los invitadores. Y luego está Jorge Guillén, eh, José Bergamín, estoy yo y Gerardo Diego. Como ven ustedes, eh, había algún elemento de la generación que no figuraba, Pedro, Pedro Salinas, que se tuvo que quedar en Madrid. Y no se había exactamente incorporado a ella Manuel, Manuel altola Aguirre, que también eh, fue miembro y el miembro más joven de la, de la generación. ¿Ese fervor por Góngora fue un poco promovido por usted? No, no. Promovido por mí, no. Promovido por todos nosotros. Promovido por todos nosotros, además con antecedentes. No éramos los primeros que, que alabábamos a Góngora. Fue Paul Verlaine. En, en Francia, quien sin saber español. Hay un amigo mío muy querido y que además ha escrito un libro sobre mí, uno de los libros que tiene usted ahí, Rafael Ferreres, ese, ese, eh, que ha escrito otro libro en el que defiende que Verlaine eh, que eh, conocía el español. Yo creo que no tiene razón, a Ferreres le quiero como a un hermano, pero eh, yo eh, pienso que eh, lo que se ha dicho siempre de Paul Verlaine, que se había detenido exactamente en los principios, en las primeras páginas de la gramática española, es verdad. Pero a Paul Verlaine, que tenía un entusiasmo por los llamados poetas malditos, es decir, por los poetas expulsados de, 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 de las historias de la literatura o maltratados por ellas, se fijó entonces en Góngora, que estaba en estas condiciones y eh, repetía constantemente, pues, un viva Don Luis de Góngora y Argote. Rubén Darío, eh, como buen hispanoamericano, estaba en París en, enloquecido con la sociedad literaria que contemplaba, y aprendió de Verlaine el culto de Góngora. En España eh, escribió unos sonetos que quieren ser algo gongorinos, pero en fin, eh, Rubén Darío no había penetrado profundamente en Góngora. Después vinieron estudiosos como Alfonso Reyes, el gran literato mexicano, muy amigo mío también, que escribió una serie de estudios ya serios sobre la poesía de Góngora, sobre, sobre todo sobre cosas eh, externas de la poesía gongorina. Y además, un español del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, don Miguel Artigas, que escribió una biografía muy razonada y con muchos datos nuevos de Góngora. Pero entonces llega la generación, eh, adquiere estos, este, este gusto por Góngora que ya estaba eh, iniciado, y nuestra generación penetra mucho más profundamente en la poesía gongorina. La entendemos, eh, la comentamos, nos sabemos de memoria el polifemo y las soledades. Rafael Alberti se lo sabía y yo me lo sabía también. Y hubo mucha gente que llegó a aprendérselos. Federico García Lorca, precisamente entre el año 27 y el 28, fines de diciembre del 27 o primeros de enero del 28, me llevó un día en Granada a un restaurante que creo que se llamaba eh, Sevilla, eh, que no sé si existe todavía. Y eh, nos sentamos allí eh, y vino un camarero y yo esperaba que Federico hubiera pedido café o, o un licor o algo. Y Federico le dijo, las soledades, y el camarero empezó, era del año, la estación Florida, en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su, de su pelo, etc. A recitar todas las soledades que se las sabía este camarero de un restaurante granadino, lo mismo que nos las sabíamos Alberti y yo. Lo curioso es que años después, después de asesinado eh, el pobre Federico, después de, de, de la guerra, yo he estado una vez en ese restaurante y sucedió que me encontré que el camarero que me había recitado Las Soledades eh, se había convertido en propietario porque había muerto el dueño y él se había casado con la viuda del dueño. Eh, entonces le dije, ¿y usted se acordará de las Soledades? Y empezó también. Y le pasaba exactamente lo mismo que a mí. que ya no, no se las sabía perfectamente. Recitaba algunos párrafos, pero tropezaba y eh, había que apuntarle para seguir. Y a mí me pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. En ese año 27, con motivo del tricentenario de Góngora, hubo numerosas conferencias, un homenaje a Góngora y la famosa sesión de diciembre en el Ateneo, en la que Damaso leyó su conferencia Estila y Caribdis de la Literatura sí, Española. En el Ateneo de Sevilla, sí. En entonces Sevilla. entonces no, se llamó, no se llamaba la conferencia no Estila llamaba, y Caribdis, se eh, llamaba Altura Poética de la Literatura Española y era una defensa de la literatura española en la que se había considerado pre, eh, principalmente el realismo y el vulgarismo. y yo decía que existía también en ella, pues, el sentido exquisito de la literatura, la literatura, eh, la, la literatura para, para minorías, la literatura de, de alto eh, en, en nivel, eh, eh, que era una injusticia considerar solo uno de los aspectos. Es decir, que mi artículo en realidad traía una noción general nueva sobre la literatura eh, española. En este libro suyo, Poetas Españoles Contemporáneos, que es un libro interesantísimo, que está lleno de, de, de anécdotas y de, de cosas interesantes y fascinadoras sobre la vida literaria española de este siglo, cuenta usted, recordando esto de Sevilla, ¿Cómo decidieron quedarse unos días después de la invitación del sí, Ateneo sí, sí. y entonces hubo que administrar con cargo al propio bolsillo sí. y subieron ustedes del piso sí. principal a la guardilla? Estábamos en un hotel muy bueno, que no me acuerdo cuál era, y en lo que, estábamos en lo que ahora, eh, con bastante cursir, cursilería, se llama piso noble, ¿no? y entonces se llamaba piso principal. Y eh, el dinero nuestro no daba más que para unas habitaciones en la guardilla. Y yo cuento ahí cómo subía Federico con un, eh, eh, con un pequeño maletín en las manos, eh, subía paso a paso los escalones diciendo: Así ca cayó Nínive, así cayó Babilonia. Pasaba que Federico, que era un gran conversador, y chistosísimo y ingeniosísimo, además, como los grandes conversadores, aprovechaba materiales que le venían de fuera, porque eh, yo luego supe perfectamente que eso, eso, eh, lo había aprendido Federico oyéndoselo a una señora que había tenido una posición magnífica, que era riquísima, y que se había quedado arruinada, y que cuando reunía a sus eh, amistades, las pocas amistades que le quedaban, decía, así cayó Nínive. Así cayó Babilonia. Pero Federico se lo apropiaba lo y, lo, y lo soltaba exactamente en el momento más apropiado. En su tesis doctoral, Damas Alonso estudia la sintaxis de Góngora y obtiene por ello el Premio Nacional de Literatura. También la edición de Las Soledades, con su versión en prosa y su comentario, ponen de relieve la significación y el valor del poema. Toda esta obra manifiesta el interés de Damas Alonso por una literatura altamente estilizada e idealizada. Pero yo creo que Damas Alonso veía en esta a una de las dos corrientes de la literatura española, que destacan las dos tradiciones o los dos estilos, la, la idealizada o la idealista y la realista, ¿no es así? Sí, exactamente. Volvió a Cambridge, como nos dijo antes, del 28 al 29, se había casado el 16 de marzo de ese año con doña Eulalia Galbarriato. Que yo creo que sería conveniente que usted nos dijera cuánto ha significado significa todavía en su vida. Pues eh, mucho. Mi, mi mujer tiene un, un gran gusto li literario y eh, tenemos, por tanto, siempre un tema común de, de, de conversación. Eh, muchas veces yo le he preguntado y consultado en mis eh, para mis libros eh, cómo ve la redacción que yo he dado. A veces me. me indica eh, correcciones. Hay algunos libros que los hemos escrito en común. Por ejemplo, hemos estado trabajando en eh, el Palacio Episcopal eh, que han derruido ahora de, de Córdoba, porque allí se conservaba un archivo de eh, una casa que lo había cedido... Al, al obispado, lo había dado para que lo conservara el obispado, y ese archivo tenía cuatro partes. Y una de las partes se llamaba nada menos que Góngora y Argote, y tenía pues unos cuatro mil documentos. Y el, el archivo estaba virgen totalmente, no lo había explorado nadie. Y allí estuvimos trabajando meses, en dos temporadas, Trabajábamos con una intensidad enorme, nos levantábamos muy temprano eh, para llegar allí. Atravesábamos todos los días eh, la, la mezquita, salíamos por la puerta de la, de la calle que baja hacia el río a la, y cruzábamos al Palacio Episcopal y nos poníamos a, a trabajar. A veces también trabajábamos por la noche con documentos que nos cedían del archivo de, de protocolos y publicamos un libro de 600 páginas. De transcripción de la letra endemoniadamente difícil, la letra encadenada del, del siglo XVII, eh, que trae una gran cantidad de documentos nuevos desconocidos sobre Góngora. Otra cosa en la que hemos colaborado Eulalia y yo ha sido en San Juan de la Cruz, porque eh, hemos publicado en la editorial Aguilar un libro que no, que no está ahora aquí entre estos, en que. Eh, Eulalia se leyó los comentarios, de, eh, los comentarios en prosa de San Juan de la Cruz y eh, sacó de ellos exactamente los párrafos que hacían referencia a los poemas. De manera que hay ahí en ese libro una posibilidad para el lector de conocer todos los comentarios de San Juan de la Cruz en cuanto explican sus poemas. En 1931 vuelve a Inglaterra por tercera vez, ahora a Oxford, donde está dos cursos. En el 32 se escribe el ensayo El Crepúsculo de Erasmo. En el 33 consigue la Cátedra de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Valencia, que gana por oposición en tribunal que presidía nada menos que don Miguel Dunamuno. En este mismo año dibuja los planos de su casa de Chamartín, lo que había de ser una casa biblioteca en la que los libros ya desbordan absolutamente todos los. los espacios posibles. Por desgracia, sí. Comenzaron a vivir en la nueva casa en 1934 cuando regresan de estar un año en Barcelona, todo un curso académico en la Universidad sí. de Barcelona, en la cual se interesó usted incluso por um, crear un teatro similar a la Barraca de Federico García Lorca. Sí, eso lo, eh, es el resultado de una conversación con, con Federico, y hablamos de eso, y yo le dije que sería muy interesante hacerlo en Barcelona, pero en realidad no, no hice nada, porque yo estuve enfermo mucha parte del tiempo en, en Barcelona, donde encontré un, un médico estupendo, eh, cuatro Casas, que eh, dijo que necesitaba operarme eh, para que me estirparan las amígdalas, y eso fue lo que me llevó a la, a la curación. ¿no? De manera que estoy muy agradecido a este médico barcelonés. También en el 34 dio un curso sobre problemas y métodos de investigación lingüística en la Universidad Internacional de Santander. Sí, ese, ese, ese curso le considero importante en, en mi vida porque eh, fui eh, allí donde, hablé, donde se habló por primera vez eh, dentro de España de Saussure. y de su curso de lingüística que ha traído toda la evolución lingüística hasta nuestros días y allí hable por primera vez en España también del círculo de Praga con, con Trubetskoy y los otros eh, miembros que tanto influjo han tenido en las ideas sobre ciencia lingüística actual. A esos cursos de verano de Santander volvería usted muchas veces. En ese mismo año editó las poesías de Gil Vicente. Sí. En el 35 publicó poesía española, antología, poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional. En el curso 35-36 lo pasa usted en Alemania, en Leipzig. En, Leipzig sí. en esa época su mayor interés ya es la filología. Sí. Bueno, yo, yo fui eh, precisamente para prepararme en filología románica porque don Ramón Menéndez Pidal había aprovechado una ley de la República por la cual los investigadores catedráticos de universidad podían dejar su cátedra y dedicarse totalmente a la investigación. La cátedra de Don Ramón había quedado vacante y yo aspiraba a ocuparla. Y por eso pasé un curso entero en Leipzig trabajando con un gran filólogo, Von Barburg, Barburg que era eh, suizo de, de nacimiento y que era catedrático de la Universidad de Leipzig y era un magnífico profesor. Y yo aproveché mucho en ese, en, en ese año en Leipzig. Y a esos años eh, pertenece un trabajo suyo sobre Gustavo Adolfo Bécquer, sí. que figura luego en Poetas Españoles Contemporáneos. Sí. Y viene la guerra. Sí. ¿En la guerra qué pasa en la vida de Damas Alonso? Pues eh, yo eh, estaba en Madrid cuando comenzó la guerra. Eh, eh, estaba dirigiendo el, el curso para extranjeros de la Residencia de Estudiantes. Me fui a la Residencia de Estudiantes a vivir con mi familia. Y estuvimos allí hasta que se terminó el curso y aquello se, eh, se, se convirtió en una especie de, 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 de cuartel o de eh, sitio donde vivían guardias de asalto y nosotros teníamos únicamente unas habitaciones últimas. Entonces recibí un mandato del ministerio en que como catedrático se me ordenaba ir a ocupar mi puesto de trabajo, que era Valencia. como catedrático de la Universidad de Valencia. Me fui a Valencia y estuve en Valencia durante toda la guerra, hasta su misma terminación. ¿no? publicó usted en el 37 La injusticia social en la literatura española, sí. en el 39 Don Eduardo, de Gil Vicente, sí. y Tres poetas en desamparo. Sí. En ese año también cumple los 70 Menéndez Pidal, y pasa usted a ocupar su cátedra en Madrid de Filología bueno, Romana. Eh, estaba vacante antes, la estaba... cátedra estaba vacante por lo que he explicado antes. Sí, señor. ¿no? Sí. El año 42 publica usted un importante libro sobre la poesía de San Juan de la Cruz, por el que obtiene un premio de la Real Academia Española, sí. el premio Fastenrath. Sí. En el año 43 aparecen 15 poemas de oscura noticia en la revista Escorial. Y ese libro de la poesía de San Juan de la Cruz no hay, no hay el, el original español aquí, está el solo la, la traducción italiana. Sí. El año 44 se publica una colección de ensayos sobre literatura española más un libro de poesía correlativa y aparece la primera edición de Oscura noticia que aquí no la tenemos aquí tenemos una en que está conjuntamente con, 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 hombre, con hombre, y Dios, hombre y Dios en la colección Austral de Espasa Calpe. A ese libro pertenece aquel poema Mujeres que tantas veces hemos oído recitar también Oh blancura quien puso en nuestras vidas de frenéticas bestias abismales este claror de luces siderales, estas nieves con sueño enardecidas, o oh, dulces bestezuelas perseguidas, o oh, terzo roce, o oh, signos cenitales, o oh, músicas, o oh, llamas, o oh, cristales, o oh, velas altas de la mar surgidas, hay tímidos fulgores, orto puro, ¿quién os trajo a este pecho de hombre duro, a este negro fragor de odio y olvido? Dulces espectros, nubes, flores vanas, o oh, tiernas sombras vagamente humanas, tristes mujeres de aire o de gemido. Yo no sé si a, a, los, a, a las mujeres del, del movimiento Lib, de, la Liberation, pues si, si les resultará muy... Se sentirá muy objeto. Muy agradable eso porque sí, están consideradas así, ya, ya lo dice, eh, vagamente humanas, o tiernas sombras vagamente humanas. Sí. 1944, primera edición de Hijos de la Ira, de la que vamos a hablar algo después. En el 45 es elegido académico de número de la española, ocupando, como habíamos dicho, el sillón que había pertenecido al arabista Miguel Asim Palacios. También fue nombrado en ese año miembro de número de la Hispanic Society of America. En el 46 aparece en Buenos Aires otra edición, que es la primera de la colección austral, de Hijos de la Ira. Que se considera el libro definitivo, el definitivo Damaso Alonso. De, de, de la poesía. Este libro, dice Damaso Alonso, lo escribí lleno de asco ante la estéril injusticia del mundo y la total desilusión de ser hombre. ¿Esa desilusión y ese asco lo siente usted todavía? Como con, no, eh, está moderado ya. Eh, como consecuencia de las dos guerras, de la guerra eh, civil española y de, la, eh, y de la guerra mundial que siguió a la, a la española, ¿no? Y además de mi insatisfacción y de mi, de, de mi verdadera repugnancia por las cosas que había presenciado, primero en la zona republicana eh, llamada entonces Roja, donde viví todos los años de la guerra. Y luego, al terminarse la guerra y pasar a lo que se llamaba la zona nacional, encontrarme con que en la zona nacional se habían hecho las mismas bestialidades. Eh, los mismos desafueros que en la otra, es decir, toda España eh, dividida no había sabido llegar a una a una composición honesta y decente y se había dedicado al exterminio por los dos lados. ¿no? Esta es la segunda época o lo que llaman algunos críticos el segundo estilo de los dos estilos de Damas Alonso, si el al principio era la pureza Y ahora se trata de la rehumanización de la poesía al servicio de los sentimientos humanos más, más hondos. Este, este libro, dijo también una vez más Alonso, fue escrito como libro de protesta cuando en España nadie protestaba. Está escrito en los años 40. Es pues una cosa de, de, de protesta de política, de protesta nacional, de protesta, de, humana. De, de protesta humana, de protesta cósmica. Porque mis ojos se vuelven a toda la naturaleza y encuentro entonces la, la crueldad en toda la organización de la naturaleza. Eh, en una persona con un profundo amor a la vida, como he sido siempre yo, con un vitalismo eh, en mí, en mí absolutamente nativo, eh, personal e insistente, pues eh, esa eh, esa injusticia que preside a la naturaleza Todo, toda la naturaleza vive por la muerte de otros elementos de la naturaleza lo mismo nos pasa a los hombres que nos pasa les pasa a los animales y, y aún a las plantas se ha dicho que este libro entronca un poco con las corrientes existencialistas de la época de una manera eh, no deliberada casual Casual, casual, porque yo creo que estas, estas, estos grandes movimientos pues, eh, eh, están presentidos por algo que está en el, en el aire eh, en distintos ambientes. Y yo tengo que confesar que he leído poquísimo existencialismo. Y además, el existencialismo que he leído ha sido después de la publicación de Hijos de la Ira. Y no ha pasado de, de algunas páginas de Sartre. Eh, sus páginas como narrador y sus páginas como, como filósofo. Pero eh, después de publicado este libro, mejor dicho, después de escrito este libro y cuando ya había pasado la censura que entonces era necesaria, llegó a mis manos, por medio de José Antonio Muñoz Rojas, gran amigo mío, eh, un ejemplar de las obras de Hopkins, el gran poeta inglés. Eh, encontré encontró él y encontré yo que había bastante semejanza entre la posición de, de hopkins y la mía no hay influjo ninguno de hopkins en el libro porque yo no lo conocía en absoluto cuando lo escribí en la segunda edición se añaden algunos poemas y en los poemas añadidos en la segunda edición sí que se puede detectar Alguna, algún influjo eh, aislado del, del gran poeta inglés. Ya saben ustedes que eh, Hop, Hopkins pues fue ignorado por la crítica inglesa durante muchísimos años, y que solamente avanzado ya el siglo XX, pues eh, la, la, la escuela de T. S. Eliot y eh, los discípulos de Eliot eh, pusieron en, en, en gran altura, el libro de Hopkins, verdaderamente magnífico. Pero siempre había, además, una gran diferencia entre Hopkins y mi poesía, y es que la poesía de Hopkins es extremadamente difícil de entender, con una serie de, de artificios, de, de eh, onomatopeya, constante onomatopeya en su poesía, etcétera, que por ninguna parte se encontrarán en la mía. Este ejemplar que tenemos en las manos corresponde a la sexta edición aparecida el año 1978. Este libro, acaso el más importante en la obra poética de creación de, de Damas Alonso, está dedicado a Emilio García Gómez, que ya es una dedicatoria. Pues, eh, Por hemos, su amistad, gracias, le dice Damas. Hemos tenido una amistad fraternal, Emilio y yo. Y el primer poema con el que se abre el libro se titula Insomnio y es un poema estremecedor, que comienza diciendo: Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres según las últimas estadísticas. Eso ya da la fecha. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Muy bien leído, estupendamente no, ¿qué leído. Va? ¿Qué Estupendo, Pero menfemeído. son, son poemas estremecedores todos ellos. Eh, son poemas transidos de, de humanidad, de toda la angustia y el conflicto del ser humano. sí además en mi eh, en mi decisión de escribir y publicar Hijos de la ira había otra cosa. Después de la guerra había una tendencia tradicional en poesía, yo respeto siempre la tradición en poesía, pero había eh, cierta reiteración excesiva del, del soneto, de las eh, formas eh, consonantadas, de ciertos eh, temas que eran los que se podían eh, tratar en el momento. Y el libro mío, pues, quiso romper contra todo eso, y está escrito por eso en verso libre. verso libre, unas veces libérrimo, y otras veces es un verso libre que se aproxima al, en, al endecasílabo Allí tenemos algunas de las ediciones extranjeras. Fili de Lira, que es la versión... La, la italiana... Y la versión en, en, en dos lenguas, inglés y, y español. Supongo, sí, ¿no? y to, todas estas ediciones Son... están: esta está en español y italiano, esta está en español e inglés, y eh, esta está en, solo en alemán, que es la alemana. Söhne des Zorns, que debía decir en realidad Kinder, Kinder des, des Zorns. Porque sones los serían hijos, los hijos varones, ¿no? Y kinder, pues es lo que, lo que está bien traducido en la edición inglesa donde sí, dice children. Exacto. Hasta 1954, años poco fértiles en la creación poética, dice Damaso en alguno de sus trabajos, ni publico versos ni los escribo en estos años. En el 48 hace su ingreso en la academia pronunciando un discurso sobre vida y obra de Medrano. Empieza a trabajar ya en la comisión de diccionarios de la academia. Vamos a detenernos un poco en el aspecto de la academia. ¿La academia ha sido para usted importante y usted ha sido más importante aún para la academia? Bueno, la academia ha sido para mí importante porque eh, tengo por ella pues, un gran respeto. Ahora, eh, yo he querido tener eh, cierta acción sobre la academia. Eh, la academia en el siglo pasado y en los primeros años de este siglo, Pues era una especie de capilla en donde había un eh, también una serie de altares y hornacinas y en cada uno de esos pues estaba situado un señor que se suponía que por su ciencia o por su valor eh, creativo como como literato merecía eh, honra y respeto. Pero la academia moderna, a mi juicio, tiene que ser una cosa completamente distinta. Porque es que, mientras tanto, mientras tanto, se ha producido un fenómeno importantísimo, que es el crecimiento eh, en población eh, y en cultura y en, eh, y en cultivo literario de la América de lengua española. Y, naturalmente, eh, España, a fines del siglo XIX y principios del XX, era como una indiscutible cabeza de todo. Pero hoy las repúblicas hispanoamericanas crecen. Crecen cada día. Eh, Argentina o, o, o México o, o Colombia o, o, o Cuba eh, crecen en número de habitantes de una manera fantástica. México hoy día es la nación eh, de habla española que tiene más habitantes, 64 millones y medio de habitantes, mientras que España tiene 36 millones solo. Y hace 30 años ocurría que España tenía más millones que México. Imaginen el crecimiento fantástico de, de población de México y además su crecimiento eh, cultural. Es decir, hoy día se plantea el problema de que la lengua española tiene una serie de cabezas y debemos procurar que entre esas cabezas exista armonía. Debemos eh, procurar un entendimiento de todos de todos los hablantes de español. Y esto es una cosa que ordinariamente el público español desconoce porque juzga el, el español solo por el, por el meridiano de la, de la puerta del sol, lo cual en nuestros días es absurdo. Es necesario un entendimiento entre todos los hablantes de español del mundo para conservar la unidad básica de nuestro idioma, que puede ser eh, una cosa fertilísima. importantísima para los siglos futuros, para el siglo 21 y el 22, porque eh, seremos eh, centenares y centenares de hablantes de español que podemos significar una rama importantísima de la población mundial y algo extraordinariamente interesante para la cultura, para la difusión de la cultura en todas las capas sociales, aún para la abolición de las capas sociales y además para la paz. Y esto exige entonces que cada academia no sea esa capilla de que he hablado, sino sea un organismo activo, vivo. trabajador, vivo, que esté constantemente atendiendo a las necesidades de, de la lengua. Esto eh, yo he procurado fomentarlo en mi intervención en la academia y cuando me han elegido director es lo que he querido hacer. Por eso eh, yo he procurado en lo posible, respetando siempre la voluntad de los demás académicos, que, que naturalmente cada uno de ellos tiene su opinión y su voto, pero he procurado que entraran en la academia una serie de filólogos. Es decir, de especialistas de lenguaje, que los hay magníficos en España hoy día. Estupendos. Eh, se puede decir que es la generación ya madura de los descendientes del de, de maestro Ramón Menéndez Pidal. Y, naturalmente, hay todavía otros filólogos estupendos fuera que no han podido entrar en la academia, en Madrid y fuera de Madrid. Pero hay un grupo. de un valor extraordinario en la academia, que puede trabajar muchísimo en el sentido este moderno que yo predico. Sin embargo, mover las academias es un poco difícil. No lo digo por la española, lo digo en general por todas las academias Porque las personas que entran en las academias tienen que ser personas ya consideradas, con una labor considerable y por tanto con cierta edad y muchas ocupaciones, eh, muchos eh, compromisos sociales. Y es difícil entonces el, el lograr el trabajo de todos estos miembros académicos. Refiriéndonos a... a las academias de la lengua a las 20 eh, a las 19 academias americanas de la lengua pues entre ellas hay algunas de un trabajo verdaderamente muy interesante y activo como la de colombiana Pero hay, y hay otras que también trabajan, pero hay otras que dormitan, que se reúnen una vez al mes en una reunión en que en realidad no se discute eh, nada importante y no se toma acuerdo ninguno importante. ¿no? Yo quisiera movilizar, no solo a la Academia Española, sino a todo ese grupo que forma la Asociación de Academias de la Lengua. Galvanizar a las academias. Galvanizarlas, sí. Y la precariedad de medios económicos de que tantas veces se ha hablado de nuestra Academia. Sí, ha sido lamentable, ha sido lamentable eh, tenemos esperanzas de un tiempo mejor. El, el, el ministro nos ha hecho promesas de dejar en los, en los presupuestos del año próximo asegurado el, el dinero necesario para el trabajo de la Academia. La Academia tiene eh, tres trabajos fundamentales. Uno es el diccionario usual en un tomo, ese diccionario en, en un tomo de formato grande. Otro es la gramática de la academia. Y otro es el diccionario histórico. Sucede que actualmente eh, solamente está pagado bien el diccionario histórico, porque el diccionario histórico necesita una cantidad de colaboradores retribuidos, no académicos, para su trabajo. Eso es lo que se lleva la mayor cantidad del dinero que percibe la academia. Pero el diccionario usual es lo más importante, lo más necesario para, el, el, para la gente española, para los, españoles, los de hispánicos eh, americanos y también para los estudiosos extranjeros. Y el diccionario usual de la academia necesita una profunda transformación. Pero para eso hace falta dinero y es lo que yo he querido mover interviniendo varias veces en la, en la televisión, eh, hablando de este, de este asunto y algo se ha conseguido. Ha habido pues, una, una cantidad de, de 10 millones que ha obtenido la, la Academia este año, por un lado de una comisión que depende de la presidencia del Consejo unos 4 millones del ministerio, pero hay que tener en cuenta que solo en las subidas del 20% de los salarios de los colaboradores del diccionario histórico en el año 78, pues eh, se han tenido que invertir 4.400.000 pesetas, que está por encima de esa cifra. Y además, como he dicho antes, se nos ha asegurado que en el presupuesto del 79 pues va a obtener la Academia dinero para poder eh, fomentar la transformación, la acumulación de nuevos materiales que son indispensables para el diccionario usual, ese diccionario en un tomo que es el más conocido y usado. ¿no? En la vida de Damas Alonso hay otro momento estelar importantísimo que es un ciclo de conferencias que desarrolla por todos los países de Hispanoamérica y que más tarde se transformarían en el más importante libro de Damas Alonso en el campo de la estilística. ¿Nos quiere usted también resumir brevemente lo que ha significado ese viaje para usted? Pues sí, el viaje, eh, eh, yo estaba enseñando en la Universidad de Yale y mi amigo amado Alonso que vivía fuera de España hacía ya muchos años y tenía muchas amistades americanas, me preparó el viaje por los países americanos. Eh, yo descendí por el Atlántico, eh, no pude hablar por causas que no son ahora de, de momento en, en Uruguay pero eh, hablé en Argentina, en, eh, en Buenos Aires y en otras muchas ciudades de Argentina que, que recorrí. Allí se reunió mi mujer conmigo, pasamos en un aeroplanito de dos hélices, un aeroplanito pequeño, cruzamos los Andes con él, eh, chupando, chupando de un tubo por el que decían que nos llegaba oxígeno. Eh, aterricé en Santiago. En Santiago metí la pata hablando con unas señoras que me estaban esperando porque puse una palabra que yo no sabía entonces que era impronunciable y que no diré aquí. Y en, en Santiago, pues di, di, di conferencias en Santiago, di, di, di conferencias en, en, en Valparaíso, en Viña del Mar, y de allí pasé a, a Lima y estuvimos también un mes en Lima dando eh, conferencias en la Universidad de Lima, pasé a, a Colombia, eh, eh, di conferencias por muchas partes en Colombia, porque en Colombia estuvimos más de mes y medio esperando más de 15 días el visado para el pasaporte eh, para ir a México, porque entonces era muy difícil la obtención del visado. Además, yo llevaba un pasaporte como apátrida. Y mi mujer llevaba otro, lo mismo, que nos había facilitado un cónsul en Lima. Eh, eh, por fin llegó el pasaporte y pudimos partir para México y di las conferencias entonces en México, en el, en el Colegio eh, de México, en la institución que se llama el Colegio México, de México. México. En esas conferencias que di completas en la Argentina y en México estaba el borrador del libro Poesía Española, ensayo de métodos y límites estilísticos, en donde yo en realidad exponía mis, eh, mis ideas, mis creo nuevas ideas sobre lo que podía ser la crítica literaria, la crítica profunda, no la crítica ligera de periódicos, que yo respeto mucho porque es muy importante, porque es la que, la que verdaderamente da información al gran público, sino... Esta, esta crítica eh, más eh, profundizadora eh, más detenida que ya se dirige a un público especial con aficiones literarias eso es lo que significó mi libro que, eh, que tuvo mucho éxito que ha tenido muchas ediciones y eh, que se sigue re, reimprimiendo y vendiendo siempre ¿no? y que ha sido traducido pues por ejemplo ha sido traducido al alemán eh, fue la primera, Spanish Edition, y eh, ha sido traducido al italiano, eh, ha sido traducido al, al rumano. A partir de ese momento continúa trabajando muchísimo, publicando gran cantidad de artículos y muchos libros, entre los cuales podemos recordar cómo, estudiando las obras de seis poetas del siglo de oro, ilustra varios modos de aproximación estilística y analítica a la poesía e inicia una escuela muy importante de crítica literaria. Hay después un volumen sobre varios recursos estilísticos de la poesía, 1951, un estudio de la poesía española contemporánea en el 52, una colección de ensayos sobre Góngora en el 55, una obra sobre Menéndez Pelayo en el 60. Eh, fue nombrado director de la Biblioteca Románica e Hispánica de Gredos, a la que pertenecen todos estos eh, volúmenes que vemos aquí la poesía bueno esos de, eso, eso es de flis esos es de flis sobre es de sobre, flis sobre la poesía de Damas Alonso este es el ensayo de métodos y límites estilísticos este es poetas españoles contemporáneos la epístola moral a Fabio de Andrés Fernández de Andrade ahí querría decir que esa es mi última obra eh, eh, que lleva ya fecha del 78 eh, por tanto escrita pues publicada eh, con mis 80 och años y libro que yo quisiera difundir no por eh, mi libro mismo, sino porque creo que la epístola moral a Fabio debe ser conocida y amada por todo español culto. También a esa colección, a esa biblioteca románica e hispánica, pertenece este libro en torno a Lope, en sí. que se estudia Marino Cervantes, Benavente, Góngora y los Cardenios. Bueno, y después de esto podemos decir que hay otras cinco colecciones de ensayos y varias ediciones junto a versiones revisadas de algunos de sus libros. Es también nombrado director de la revista de filología española. Además sigue enseñando, sigue rodeándose de discípulos. Su obra gana un reconocimiento vasto. Ha sido después profesor visitante en otras numerosas universidades, desde Yale a la John Hopkins, a Harvard, a Hamburgo. Es miembro de la Real Academia de la Historia. Desde el 68, director de la Real Academia de la Lengua, electo por unanimidad a la muerte de Menéndez Pidal, es miembro honorario de tantas asociaciones y academias que nos llevaría esto largo tiempo. Y me gustaría, puesto que tenemos aquí algunas fotografías de algunas de sus doctorados honoris causas, presentarlas a ustedes. No, no tengo ninguno del, del quizá el más el más importante, porque somos poquísimos los eh, los que tenemos doctorado honoris causa de Oxford. Y eh, yo no sé ahora. ¿Quién hay más que sea eh, doctor honoris causa de Oxford? Cuando yo lo obtuve éramos eh, don Ramón Menéndez Pidal, eh, el, el, el señor Gómez Moreno, el doctor Trueta y yo, creo. Exacto. Y, y ahora no sé... Eh, este que, es no, de Massachusetts. Esta es de Massachusetts y tiene uh -huh. de, de bonito que, que fui compañero de doctorado de Ted Kennedy, que es este. Este soy yo y este es Ted Kennedy. Y no les contaré a ustedes cómo metí la pata. Al, ...al hablar con Ted Kennedy al principio de... de ...cuando estábamos formando la procesión... ...para ir al, al campo de deportes donde se celebró el acto. ¿No lo va a contar? No, bueno. no, porque... Eh, ¿Dónde es esto? Eh, eso es en eh, el doctorado de honoris causa en la Universidad de Roma. Y aquí le miran a usted muy sonriente, es una eh, esa, esa es la duquesa de Kent. Y era el, la duquesa de, de Kent, era chancellor de la Universidad de Leeds cuando me concedieron el, el doctorado. Y ahí me está, me está sonriendo muy amablemente. Aquí está usted con don Ramón Menéndez Pidal aplaudiéndole. En un homenaje a don Ramón Menéndez Pidal, en, 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 en una reunión pocos años antes de, de la muerte, está don Ramón, está Gregorito Marañón, está, estoy yo. ¿no? Estas son fotos anteriores en las que vemos... Aquí a don Damaso al lado de Vicente alexandre Y Leopoldo Panero. Y Leopoldo Panero. Gran amigo mío y gran persona. Más poetas. Eso es del, del doctorado en Roma. Estoy con Jorge Guillén y, y más Aub. Aub, el gran escritor, gran, eh, eh, gran novelista, muerto hace pocos años. ¿no? Eh, esta... Eso es en la alberca. y es, es, es una excursión que, que hicimos estos es de la de, 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 hará 10 eh, o 15 años ahí se ven entre otros escritores se ve a, a Gerardo Diego que está en mangas de camisa y aquí estoy yo no sé. y una más Sí, esos somos unos cuantos Amigos reunidos para, co para comer. Está aquí Emilio García Gómez, a quien yo quiero mucho. Está Alonso Zamora, gran compañero mío y secretario de la, de la academia. Está eh, Rafael Lapesa, hombre inteligentísimo y competentísimo. Estoy yo. Y están además eh, académicos hispanoamericanos. Este es don Luis Alfonso y, y, y este es un académico panameño. Bueno, ya el tiempo no da para más. Digamos que después de esto ha habido más viajes a Estados Unidos, ha publicado después dos nuevos libros, Gozos de la Vista y Hombre y Dios. Bueno, Gozos de la Vista no se ha llegado a publicar. Se, se han publicado, publicado fragmentariamente. Sí. fragmentariamente. Sí. Y se está imprimiendo ahora, ¿no? En estos poemas continúa el conflicto entre una esperanzada y una desesperada visión del hombre, de la poesía y del mundo que ya iniciara en Hijos de la Ira. En el 55 estudios y ensayos gongorinos, en el 58 poesías ocasionales, en el 50 había leído su discurso de ingreso a la Academia de la Historia con la epístola moral a Fabio de que hemos hablado antes, recibe en el 60 el premio de la Fundación Marc de Ensayo, en el 68 hay achaques, enfermedades, una operación pero también es el curso que le trae su septuagésimo cumpleaños, la jubilación, la jubilación, el adiós a las aulas y el tiempo libre para acabar muchas tareas. Entre ellas se dedica a la edición de sus obras completas, de la que han aparecido ya cinco enormes volúmenes, pero aún faltan por lo menos otros cinco. Y en 1969, poemas escogidos. Digamos ya como última nota, en 1978, como sabes, se le ha concedido el más grande premio que existe en la literatura española, que es el premio Cervantes. Maestro te damos tantas cosas que decir y que se nos quedan en el tintero. Muchas pero gracias. El tiempo no la para más. Muchas gracias por todas sus palabras tan tan benévolas para mí y por su eh, comprensión de de mi obra de los, en fin, relativos valores de mi obra que distan eh, distan mucho de ser valores grandes, ¿no? Pero que usted eh, ha comprendido muy bien en, en toda la conversación. Nuestro y... homenaje y nuestra gratitud, Navarro. Muchas gracias a ustedes.